Y UCS reaccionó a este recurso de nulidad de casi 500 actas. El asesor legal del partido defendió la victoria de Johnny Fernández y pidió ser respetuosos con la democracia. Sobre la impugnación de 500 actas de las elecciones subnacionales por parte de Comunidad Ciudadana, el asesor legal de UCS, Luciano Negrete, respondió lo siguiente. Como dice mi nieto, no, esto es una cucarreta, dice una jugarreta, ¿no? Eso no se puede, pues, jugar ya con el pueblo, ¿no? No se puede jugar con la sensibilidad del ser humano, yo creo que hay que ser serio, ¿no? Lo único pendiente que queda de esto es una acta que tiene que ser nuevamente votada, que son 120 votos, y bueno, al final de cuentas eso se votará, pero eso no afecta al fondo de del escrutinio general, digamos. Y ustedes saben, nosotros hemos ganado con más de 6.200 votos. Negrete asegura que Unidad Cívica Solidaridad fue el único partido que tuvo 5.100 delegados en estas elecciones, lo que les permitió estar presentes en todas las mesas. Resulta que si ganaba Gary, había democracia y era bueno. Ahora ganó Johnny y no es bueno. Pero resulta que gana Camacho y sí hay democracia y es bueno. Entonces, seamos respetuosos de la democracia, por favor. ¿Ya? Pues si ganó Camacho y ganó Johnny, pues respetemos la votación del pueblo y obviamente que presenten sus documentos respectivos y esperen que se les entregue sus títulos y después el respectivo juramento. El proceso de transición sigue su curso. Desde UCS señalan que Johnny Fernández espera el llamado de la alcaldesa saliente para una reunión de coordinación.